31. Aquí que tenemos a dos de los candidatos, lo invitamos a todos. La señora Marisol Alcántara no vino, dijo que tenía un conflicto con su itinerario, pero aquí tenemos a dos grandes amigos, porque los dos son amigos míos. Here we have two great friends of mine. Robert Jackson, who's a former city council member. Robert was in the city council for many years, an activist in education. I always remember when he walked from here to Albany. I don't know how he did it, but he did it. And Luis Tejada, who you also know very well. Luis is also have headed the Hermana Mirabal agency. Luis Tejada está con nosotros, quien fue director, o ahora me imagino que está en licencia, del Centro Hermana Mirabal. Así que vamos a hacerlo en inglés y en español, porque Robert sabe un poco de español, pero le falta todavía un poquito más. Sí. Gracias. Bienvenidos a Punto de Vista. Gracias. Bienvenidos. Bueno, why, Robert, why are you running after 20 years in the city council? Why do you want to go back? Well, somebody asked me, do you really want to go up into that cesspool? And I said, yes, because it takes good people like me in order to really straighten it up. And so, knowing the service that I've done for our community, as the only candidate in this race with legislative experience, proven legislative experience, I want to serve the people, and that's what's important. It needs to be served. And so I'm willing to serve the people of the 31st Senatorial District, but not only that, but the entire city. Because the fight for education was citywide, the fight for affordable housing that Luis and I were involved with Northern Manhattan Not For Sale, it's for not only Northern Manhattan, but it's, you know, for everybody. And so it needs to be done. And you need good candidates in order to serve the people of our district. Le acabo de preguntar a Robert que después que tuvo 12 años en el Consejo Municipal, ¿por qué él quiere ir a Albany y otra vez meterse en este lío de ser representante? Y él dice que sí, es importante que él esté otra vez envuelto, porque él siente que él puede hacer un trabajo, que él tiene ya probada su experiencia legislativa y que puede hacer un trabajo muy importante para la comunidad, no solamente la ciudad, pero para todo el estado. ¿Y tú, por qué tú quieres irte para Albany? Bueno, esta es la segunda vez que nosotros aspiramos a la misma posición. Ya lo hicimos en el 2014, siendo todavía el senador Adriano Espella. Realmente las aspiraciones mías no son exactamente mías, sino también de nuestra comunidad. Nosotros hemos logrado por muchos años cohesionar, educar, movilizar a la comunidad en términos de sus necesidades y de empoderamiento. Lo que con esto sellamos más es empoderamiento que necesita nuestra gente a nivel institucional. Nuestra comunidad mayoritariamente hispana, que está siendo hostigada, desplazada, que está siendo maltratada por los caseros, que estamos viendo cómo los negocios están siendo cerrados, el nivel de desempleo muy alto. La gente misma me preguntó, Luis, esta es una oportunidad para tenerte a ti en Albany y trabajar por la clase trabajadora. Realmente ha sido una petición colectiva de mi comunidad y en función de del trabajo que hemos hecho por años para llevarle paz, sobre todo espiritual y en cuestiones económicas, a las familias que están sufriendo por los altos alquileres y el desplazamiento. Lo hemos logrado, hemos salvado miles de viviendas, hemos logrado llevar las reparaciones a los apartamentos y representación de abogados a miles de inquilinos. Y la gente piensa que de verdad yo puedo representar. ¿Tú puedes traducir eso? Ah, you want to do the translation. No, you don't need to do it. You don't need to do it. Okay, you're right. Because we're translating for... we don't use a translator for the Spanish people. So, right. But you understand what I said. I understand. Yeah. You're comfortable, let me know. I'm comfortable. Okay, on the light or what you share. Yeah. What will be the two most important community-based initiatives that you will propose as soon as you get to Albany? ¿Cuáles serían las dos iniciativas más importantes que ellos van a proponer tan pronto lleguen a Albany? The two most important, well, the three most important issues that affect our district. And one, you have to have a job in order to support your family to pay your rent. If you're not employed, then you're in trouble. So that's number one.
So jobs and economic development, affordable housing. La primera iniciativa sería trabajo y desarrollo económico. Yeah, affordable housing for all. Vivienda equitativa para todos. And education for our children, that's future. Those educación para los niños, que es el futuro. Those are the three most important issues that are going to impact our district. In terms of legislation, yeah. Because you see, we know the three issues. But how will you go about